Bueno, Carlita, bienvenida a este nuestro programa Plan B. El día de hoy tenemos planeados un montón de cosas bien padres para que te la pases súper chido aquí en Santa Fe. Y pues vamos a platicar un poco de ti, ¿te parece? Ya, que empiece, por favor. ¡Vámonos! La platicadita, el día Plan B. Vámonos. Me contaron que eres súper fitness, que te encanta hacer ejercicio y el deporte. Oh, yeah. Así que vamos a ir a echar la escaladita un rato. Me parece perfecto. Pues sí, o sea, me volví influencer. Pero ahora sí que por mis proyectos, o sea, por mi carrera, ¿sabes? Porque afortunadamente los proyectos que he hecho se han vendido como a muchos países. Uno a veces se le va la onda, pero todos los influencers o yo, por ejemplo, que soy actriz, pues la gente que lo ve es la gente que le tenemos que agradecer, ¿no? Y si les gusta el contenido, pues más. Entonces, pues eso, o sea, mi carrera es ser actriz y de ahí me volví influencer. Por el contenido, porque estoy muy chistosa, que porque no sé qué, Y de todos tus proyectos, ¿cuál ha sido hasta ahora el que más te ha gustado? Mira, la candidata que hice ahí, el personaje a Jimena, uh-huh. Que fue un muy buen proyecto. De hecho, ese personaje a mí me encantó y fue como un reto en mi carrera profesional. En eso, en lo profesional. Pero ahorita el que tenías que ser tú, no tienes una idea. El elenco, o sea, sigo hablando con ellos después de muchos, o sea, con todos los compañeros siempre te llevas bien. No he tenido ningún compañero que diga, uff, la neta no. Soy muy easygoing, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, lo llevo bien. Pero hicimos de verdad una amistad, una familia que... Bueno, Carlita, pues acabamos de llegar a Adamanta. Está súper padre el lugar, yo creo que te va a encantar. Bueno, creo que ya habías venido. Ya. Eso, ya, pues vamos, ¿no? Vamos a darle. Más bien, ¿tú has escalado? Nunca. ¿Tú sí? Digo que soy fitness. ¡Oh, my God! O sea, la neta, hago de todo, no tanto de fitness. O sea, hago de todo, soy intensa. O sea, desde chiquita he hecho todo, literal, tenis, hockey. Yo te voy a explicar. O sea, tú me vas a entrevistar y yo te voy a explicar. Tienes que subir. En cada color de la, o sea, no puedes subir, agarrar una morada y una roja, o sea, es, escoges tu ruta y es de cada color. Ok. Y las cosas que a mí me explicaron cuando vine es, si subes con el pie derecho, es mano izquierda, o sea, es todo al revés. O a veces sí puedes agarrar igual, pero el chiste es el mismo color si lo necesitas. Okay. Sí, ahora, la mano derecha al de arriba, la de arriba amarillo. En la pared está, ándale. Me duele todo. O sea, la gente no entiende, pero por ejemplo, lo que me decías que si yo soy fitness y me encanta, si me encanta el deporte y soy aventada y si no le sé, es como de sí, vamos a aprender, pero no le sé, o sea, realmente sí necesitaría como aprender más, está cañón. O sea, de hecho sí me gustaría como meterme más esto de la escalada. El chiste es, yo creo que el chiste de cualquier cosa, sea ejercicio, sea lo que sea, es aventarte, o sea, tener como... decir, pues quién sabe cómo va a venir, pero pues me aviento. Perder como el miedo a las cosas. Yo creo que eso es lo importante. ¿Cómo lo puedes llevar esto a la actuación? O sea, a todos tus años de actriz, desde que empezaste, desde el día que dijiste, quiero ser actriz, en México. Híjole. Sobre todo en México. Pues yo vengo de una familia que es totalmente, pues, chapada a la antigua, así se dice así, ¿verdad? Sí. Y sí, dicho y hecho, mi mamá me dijo, quiero que estudies una licenciatura. Le dije, no. O sea, me le puse como rebelde a mis 18 años, bueno, recién cumplidos 19. Le dije, no, porque no quiero quedarme con esta cosquillita en mi vida de decir, ¿y qué tal si hubiera? Y sí, no sé qué. La gente cree que estas profesiones de la gente creativa, no hay disciplina. Y al contrario, o sea, yo creo que es... donde más disciplina hay. ¿Por qué? Porque tienes que tener este lado creativo, suelto, que te haga ser tú, que seas fiel a ti misma, pero al mismo tiempo, pues, algo que te sostenga, que te diga, no te vayas a perder en el desmadre, en 20 mil cosas. Y yo soy súper
peace out, la neta, pero si todos somos buen pedo y nos ayudamos y vibramos como bien, pues todo funciona. Pues bueno, felicidades, pasaste el reto del día de hoy. ¿Tú también? ¿Y qué crees? Nos ganamos nuestra comidita. ¡Yay! ¡Yay! ¡Gracias, Ding! Te toca manejar a ti. Sí, ya lo vi. Fíjate que justo me recomendaron un lugar súper deli que se llama Au Pied de Cochon. No sé cómo se pronuncia, pero o sea, espérame, lo hiciste muy bien, o sea, se me antojó muchísimo. Qué rico. ¿Cómo es un día en tu vida? Así. Es algo muy chistoso, pero yo siempre lo he dicho que estoy conectada al sol, literal. Amanece y estoy así. Ah, y con toda la actitud, te juro que mucha gente toda mi vida me ha dicho, güey, ¿dónde te apagas? No sé qué, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea, tengo una energía, o sea, que todo el tiempo estoy así de, ¡woo! No, pues mira, los días de en los cuales uno no tiene trabajo de actriz, la gente dice, es que ¿qué haces? ¿No tienes chamba? No, sí, el actor todos los días chambea en, pues, leer un libro, en ir a buscar qué producción va a ser un casting, o ir a castineras. Ok, vamos a hacer un juego. Okay. Te voy a hacer preguntas rápidas. Va, eso me gusta, me gusta. ¿Qué preferirías? ¿Rapear todo lo que dices o hablar sobre bajito? No, es rapear definitivamente. Miren, así. Sí, no, rapear. ¿Acapulco o Ixtapa? Acapulco. 100%. ¿Es tu casa? ¿Con queso o sin queso? Las quesadillas. Ah, yo... ¡Híjole! Yo dije, espérate, ¿qué con queso? ¿Queso? Las quesadillas. Pues son quesadillas, ¿no? Ya con queso. Ahí ¡eso! Va. Ahí va, ahí ya está incluido el nombre. Y el tema de la semana, ¿frío o calor? Ahora que nos estamos muriendo con nuestros 11 grados. Te voy a ser honesta, yo amo el calor y toda mi vida fui feliz en un traje de baño y sin chanclas. Bueno, a veces con chanclas. Pero sí me he dado cuenta que el calor, la gente se tiene que acostumbrar. Sí. O sea, no es algo de que, ¡ay, qué bonito el calor! ¡No! Y la neta es que el frío, sí te lo puedes tapar, te lo puedes controlar y ya. Entonces, si me estás diciendo, creo que sí, frío. Aparte la ropa de frío, y eso es algo creo que de madurez, porque antes era, ¡no, el calor! No, el frío. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos ay, a comer! ¡Ay, bendito Dios! ¡Vamos! ¡Qué bonita está! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Che! ¡Oye! ¡Gracias! Hay que seguir con este juego de las preguntitas. Ok, ¿te late? A ver si... ¿Pepsi o Coca? Obviamente Coca. Hay gente que todavía es como la Pepsi a muerte. Nel. No, Coca. No. Ok, ¿café o té? Té, no con café. ¡Vas, Aranza! ¿Grandes o pequeños? ¿Qué? Ay, sí. Lo que quieras. Lo que sea, pero que lo sepa usar. Luz o oscuridad. Luz. Luz, siempre luz. ¿Reggaetón o banda? Reggaetón, porque sudo más, la neta, y pues está más sensual acá. No, pero no sé. Pero me agarras cantando una banda. Me gusta de todo música, de todo. ¿Guilty pleasure musical? Cartel de Santa. No tienen una idea, no tienen una idea. Hasta me prendí muy cañón. 4:20 de la madrugada, la hora adecuada. Yo no me ando con... cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí. Si te vienen a contar cositas malas de mí, pues muchas gracias, Carlita, por pasar el día conmigo hoy. Espero que te hayas pasado todo súper bien. No, gracias a ustedes, me la pasé increíble. De verdad, espero esto se vuelva a repetir. Ir a más lugares en Santa Fe, que yo después yo te llevaré a unos, ¿va? Súper padre. Gracias. Bueno, pásale increíble en tu puente. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós, chicos, gracias. Medio traje mi topper, porque voy a meter... No, metas la voz. Entonces...